una ceremonia protocolaria antes de iniciar la misa en lo que el padre está preparado. Pues aquí están todos los compañeros miembros del ayuntamiento. Y les queremos agradecer aquí a la comunidad de Rancho del Cerro por el esfuerzo que ustedes han hecho a través del Club de Migrantes, el esfuerzo que ustedes han hecho para de poder desarrollar esta obra. Casi está terminada. Ahí les faltaron los vidrios, pero yo creo que ni ustedes pensaron que íbamos a ser tan pronto. Como que tenían ustedes dudas cuando estuvimos por allá reunidos en Joliet, en varias reuniones. Y yo les agradezco que hayan tenido confianza. Y así a lo mejor fue muy precipitado, pero nosotros era un compromiso que en este año debía estar concluida esta obra. Me faltan detalles ahorita de los vidrios, las plantas que vaya acá al frente, pero primero espero que sea de su agrado, que sea lo que ustedes esperaban y que de alguna manera este panteón venga a resolver un problema que tenemos ahí por el panteón que está en el centro de la comunidad, que de acuerdo a la Secretaría de Salud ya nos da problema de salud por el lugar donde se encuentra y además que ya no hay espacio suficiente. Nosotros con esta obra se lo vamos a entregar el día de hoy con su reglamento respectivo para que las administraciones que vengan y todas las personas que estén aquí al frente de la comunidad se organicen de manera adecuada y el panteón se use también de manera adecuada con reglas para que esto les dure por muchos años. Para nosotros, como miembros del ayuntamiento, nos da mucho gusto que ustedes, aunque están allá en el estado de Illinois, otros en California o en diferentes puntos de la Unión Americana, aporten para mejorar su comunidad. Y hoy, este día 2 de enero del 2012, vamos a entregarles esta obra a ustedes y que es para beneficio de toda la comunidad. Y de antemano mi reconocimiento a todas las familias, porque sé que ustedes participan en diversas actividades allá para poder realizar obras en su comunidad. Queremos, a nombre del ayuntamiento, felicitarlos, reconocerles y pedirles que sigan organizados, que solo así podremos seguir haciendo acciones en beneficio de la comunidad aquí en Rancho del Cerro. Invitarlos a que sigan unidos, porque ahorita están poquitos, porque tienen muchas fiestas por aquí. Hay más gente cuando voy a Joliet que aquí, pero bueno, es parte. Ahorita hay muchas fiestas, vienen contentos. Pero hoy que les entregamos esta obra, les queremos nosotros del ayuntamiento, los que trabajamos en la administración, darles un fuerte aplauso y agradecerles su participación. Y vamos a darles el aplauso. Así. Y vamos a pedirle, pues todavía el compañero Víctor, que es el presidente del club, pero Ernesto. No es Ernesto, es hermano de Ernesto. Vamos a ver. Vamos pues. Sí, vamos a cortar ese listón. ¿Listo? Una. Dos, tres, córtelo pues, bien. Ahora sí. Bueno, yo lo único que quiero decirle a la gente del rancho, estoy contento con ellos porque a pesar de que a veces se la ve uno tan apretada para poder agarrar alguna feria para poder algo pues para que se mejore la gente aquí del rancho, ¿eh? Ya ven, el panteón ya no había lugar para enterrar a los muertitos, ¿verdad? Mas sin embargo, el que vino haciendo las cosas más que nada fue este Víctor Pantoja, ¿verdad?
fue el que inició, dice, no, pues esto hay, mira esto hay, me cayó a la casa, esto hay, esta. Le dije yo, si te sirvo, ¿por qué no? Sí, sí, le entramos, ¿por qué no? Y fue cuando se hizo esta cosa. Ok, es todo. Gracias. Yo solamente les quiero dar las gracias a todos por sus cooperaciones, su ayuda, de todo lo que han aportado a lo que Víctor se ha esforzado tanto. Él está muy gustoso que finalmente se le cumplió su sueño de ver el nuevo panteón. Gracias. Muy bien. Yo quiero darle las gracias a todos nuestros compatriotas que se van para Estados Unidos y que hacen los esfuerzos por mejorar nuestra comunidad. A todos ellos quiero darles un fuerte aplauso en nombre de todos nosotros. Sí. Bueno, miren, algo rapidito y pues en agradecimiento también obviamente al señor presidente, al ayuntamiento y a todos los que colaboraron con esto. Nosotros pues estamos un poco retirados tanto de Chicago como de Joliet, donde se organizó la mayoría de las personas en Joliet para llevar a cabo todo esto. Nosotros estamos por allá en, no sé si habrán escuchado el nombre de Perú, de Illinois, allá donde yo vivo. Pero pues con el apoyo que se requiere, pues entre toda la comunidad, ahí estamos. En esta ocasión, pues agradeciendo, como decimos, al señor presidente por el apoyo al ayuntamiento. Pero de una manera especial me quiero dirigir a este muchacho que tiene muchas ganas por ayudar a la comunidad. Víctor.